Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol correspondiente a hoy jueves 17 de junio. Comenzamos con la lectura de titulares. Buenos días, bienvenidos. Arrancamos. Puch avanza que el Plan Ariadna de Emancipación Juvenil contará con más de 1.800 millones de euros hasta 2027 para garantizar el futuro de una generación atrapada entre dos crisis. Sanidad registra 198 altas y 209 casos de coronavirus. La Secretaría Autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria de la Generalitat Valenciana confirmó ayer la ampliación y renovación del Centro de Salud de Buñol como centro de especialidades de la comarca. El Consejo Económico y Social de Buñol acoge la presentación del Plan Urbano de Acción Municipal de la localidad. Los alumnos de teatro de los coles públicos de Buñol celebran sus fines de curso la semana próxima. Ya en Cultura, la última proyección de Vivir de Cine con homenaje al centenario del nacimiento de Luis García Berlanga esta tarde en Buñol. En deportes, SKB Competición prepara con enorme ilusión el tercer mitin del CKCV previsto en Chiva. Por último, el circuito Ricardo Tormo de Cheste celebra la cuarta prueba del Ferrari Challenge Europa este fin de semana. Ampliamos ahora nuestra información. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado en les Corts que el Consell está ultimando el Plan Ariadna de Emancipación Juvenil, que se va a desplegar en el marco de la Estrategia Valenciana para la Recuperación y va a contar con financiación europea para movilizar hasta 2027 más de 1.800 millones de euros para garantizar el futuro de una generación atrapada entre dos crisis. El responsable del Consell, que ha comparecido en la sesión de control para responder a las preguntas de los grupos parlamentarios, subrayó que este ambicioso plan de recuperación, el primero destinado a los jóvenes en España, cuenta con la participación activa del Consell de la Joventut y sus aportaciones servirán para ir más allá de las actuaciones centradas en el empleo, la educación y la vivienda, que tradicionalmente han concentrado las actuaciones de este tipo. Así como concretó Ximo Puig, además de estos ejes clave, el Plan Ariadna planteará actuaciones concretas dirigidas a la mejora de la salud mental y emocional de la población juvenil, el ocio y el deporte alternativo, la movilidad, el ámbito rural y el voluntariado. Por ello invitaba a formalizar una gran alianza por la juventud y subrayaba que el Consell acoge con brazos abiertos las propuestas que se aporten, porque no es solo un proyecto de gobierno, sino también una aspiración del conjunto de la sociedad. El presidente resaltó el esfuerzo realizado por el Consell por la creación de empleo en este sector de la población y a este respecto manifestó que hasta la pandemia se había logrado recortar en 20 puntos las cifras de paro juvenil que se registraban en junio de 2015 y que con la actual crisis sanitaria aún es la segunda comunidad que más ha reducido el paro juvenil. Además, el presidente se refirió a que entre 2016 y 2020 se había desplegado un gran esfuerzo económico de la Generalitat para facilitar a los jóvenes el acceso a un empleo o a una acción formativa a través de los planes Avalem Joves y Avalem Joves Plus, con una inversión de 409 millones que duplica los 205 previstos inicialmente y que ha permitido que 409.000 jóvenes se hayan beneficiado, de los que 28.000 han accedido a un empleo y el resto a formación u orientación. Según indicó en los datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística, la valenciana es la cuarta comunidad con menor porcentaje de jóvenes que no se han emancipado y también donde menos ha crecido la dificultad de emancipación desde 2014. El presidente avanzaba que se ampliará la línea de ayudas al sector del ocio nocturno en 4,8 millones, lo que supone un incremento del 60% sobre la dotación inicial y que permitirá llegar en torno a 1.130 empresas y autónomos y autónomas más. En concreto señaló que además de las ayudas generales a las que se ha podido acoger el sector, se creó una línea específica con 8 millones en ayudas directas que beneficia a más de 600 personas autónomas y empresas de ocio nocturno. También remarcó la plena confianza de la Generalitat en la capacidad de recuperación de la Comunidad Valenciana, que como así lo acreditan los estudios de los laboratorios económicos, ha vuelto de forma rápida a la senda del crecimiento hasta situarse en una posición de liderazgo en España, lo que permite plantear el objetivo de llegar en los próximos meses a los 2 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social.
Un total de 2.275.717 personas cuentan ya con una dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Comunidad Valenciana. Con la pauta completa de inmunización, dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca, y la monodosis de Janssen, hay 1.336.580 personas. Por provincias son 163.615 personas en Castellón, 493.539 en Alicante y 679.426 en Valencia. Además, se han notificado 209 casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 397.265 personas. Los hospitales valencianos tienen actualmente 114 personas ingresadas, 18 en la provincia de Castellón, 2 pacientes en UCI, 26 en la provincia de Alicante, 5 de ellos en la UCI y 70 en la provincia de Valencia, 15 de ellos en UCI. Desde la última actualización se han registrado 198 altas a pacientes con coronavirus. El total de altas no asignadas se mantiene en 57. Desde la última actualización se ha registrado un fallecimiento por coronavirus. Se trata de un deceso ocurrido en los últimos 7 días. El total de defunciones desde el inicio de la pandemia ya asciende a 7.447. De acuerdo con los datos registrados en estos momentos, hay 1.935 casos activos, lo que supone un 0,47% del total de positivos. De los brotes registrados, hay 1,21 casos detectados en Alicante entre personas con una edad media de 22 años. En su visita al Centro de Salud de Buñol, la secretaria autonómica ayer estuvo acompañada por técnicos de la Consellería que realizarán un estudio de viabilidad del centro con el fin de mejorar las actuales instalaciones y ampliar el edificio para albergar las especialidades más demandadas por los vecinos de mayor edad de la zona. Juncal Carrascosa, alcaldesa de Buñol, acompañó durante toda la mañana de ayer a Concha Andrés, secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria de la Generalitat Valenciana, en su visita al centro de salud de la localidad. Además, también se reunió con alcaldes de la comarca, donde estuvo presente el presidente de la comunidad, de la mancomunidad de la Hoya de Buñol Chiva, Miguel Tórtola. En esta visita también Mati Mas, concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Buñol, estuvo presente y acompañando en su visita al centro de salud y en la reunión con alcaldes y concejales de la comarca. La secretaria autonómica presentó el plan Crecer Plus, que la semana pasada Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, anunció en términos de inversión en las instalaciones sanitarias actuales de toda la Comunidad Valenciana. Dentro de ese plan, con respecto a la comarca de la Hoya de Buñol Chiva, corresponden 2,5 millones de euros que irán destinados a la ampliación y mejora de instalaciones del Centro de Salud de Buñol para poder albergar un centro de especialidades de la comarca. También se prevé la construcción de un hospital de crónicos en Mislata. Andrés incidió también en una entrevista realizada aquí, en nuestros estudios en Radio Buñol Televisión, lugar donde terminó su visita en Buñol, que hasta ahora y con motivo de la pandemia se ha invertido en los centros de salud de Alborache, Godelleta y Macastre para asegurar la apertura de todos de estos centros auxiliares y que se siguiesen todos los protocolos anti-COVID-19 para sus usuarios. En estos momentos la Consellería se va a poner en manos en el asunto en planes e informes que determinen el número de especialidades y la mejora de las actuales instalaciones, siempre pensando en el mayor número de usuarios y en facilitar el acceso a la población más envejecida a la sanidad pública cercana y de calidad, destacó Andrés. Por su parte, Juncal Carrascosa, primera munícipe del Ayuntamiento de Buñol, se mostró muy satisfecha por la visita y puesta en marcha de este futuro centro de especialidades en la población, que supondrá una mejora cuantitativa y cualitativa para todos los vecinos de la comarca, especialmente para los que tienen más problemas de movilidad y de acceso al Hospital de Manises o al Centro de Especialidades de Aldaya, incidió.
Además, añadió, se va a mejorar la infraestructura tanto del edificio para albergar nuevas especialidades y mejorar las existentes, como de la dotación de medios diagnósticos. Desde este momento, el Ayuntamiento de Buñol, dice, va a trabajar desde junto con los alcaldes y otros agentes, como la plataforma prehospital comarcal, en un plan de eficiencia para optimizar los recursos sanitarios del centro de salud y toda la comarca de la Hoya, sentenció Carrascosa. El pasado miércoles 9 de junio tuvo lugar la presentación del Plan Urbano de Acción Municipal de Buñol ante el Consejo Económico y Social del municipio. Con esta presentación, el equipo técnico de Solumed Consultores expuso la naturaleza de esta iniciativa, la calendarización de las actividades a desarrollar y atendió las cuestiones planteadas por las personas asistentes, sentando las bases para comenzar un trabajo coordinado con el municipio. De esta manera, Buñol se suma a un proceso estratégico que identificará y definirá las actuaciones a desarrollar en el municipio con el objetivo de incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y la Agenda 2030 en la gestión municipal. En este proceso, la colaboración y participación de toda la ciudadanía durante las diversas fases del mismo resultará fundamental, así como la comunicación de los avances en el desarrollo del PUAM, Plan Urbano de Acción Municipal. Con respecto a este plan nos habla Rafa Pérez, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Buñol, que lo tenemos preparado al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Rafa. Hola, muy buenos días. Bueno, pues la verdad es que una muy buena noticia, ¿no? Con este plan se van a asentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también la Agenda 2030 que tanto se está hablando, y se va a asentar aquí en Buñol ya. Sí, la verdad. Una muy buena noticia porque estamos llegando a un proyecto fundamental, claro, y estratégico para los próximos años, ¿no? Claro. Incluso lo que se verá las próximas dos legislaturas, ¿no? Por lo tanto, claro, estamos hablando documento de un trabajo que va a ser, como digo, principal y estratégico, ¿no? Para, claro, para el desarrollo de Buñol. Claro, porque lo que tú dices es que, bueno, pues se van a asentar ya las bases para ir poquito a poco mejorando el municipio a nivel urbanístico, ¿no? Primero se definirán las deficiencias que tiene para luego ir actuando, ¿no?, en cada una de ellas, ¿no? Pero no a nivel urbanístico, o sea, que se llame urbano no significa que tenga que ver directamente con el urbanismo, ¿no? Uh-huh. Sino que, como digo, es totalmente estratégico. Estamos hablando desde nuestros servicios municipales, pasando por temas culturales, educativos, de jardines, parques, por supuesto, obras, en fin, estamos hablando de un documento estratégico, de un plan director como el que hemos realizado en el castillo, pero para todo el pueblo de Buñol, marcando las fases, marcando los objetivos principales y prioritarios, bajando a otros objetivos menos importantes o menos estratégicos. Ajá. Pero estamos hablando de todas las materias que compone la gestión municipal. No estamos hablando solamente de un tema urbanístico, sino que es de índole general, ¿no? Y de todos los elementos que constituye la población. Es decir, estamos hablando desde el patrimonio, desde la cultura, desde las fiestas, desde el ocio, desde los servicios municipales, pasando, por supuesto, por el urbanismo y por todos los elementos que hay ahora mismo en marcha, ¿no? Cuéntanos un poquito, resúmenos las fases, ¿cuándo estaría terminado? Cuéntanos. Bueno, tenemos lo primero que queremos hacer es que esté bien hecho. Y eso, al final, muchas veces pelea con la rapidez, ¿no? Pero debe estar finalizado para el mes de diciembre, ya que ya queremos que en el presupuesto del año 2022 ya hayan elementos que puedan estar, en este caso, puestos en el presupuesto, presupuestados, y con las posibilidades de poder ponerlas en marcha cuanto antes, claro. Dinos a grandes rasgos cada uno de los apéndices, algún detallito que digas, mira, pues esto va a gustar mucho o esto es necesario, cuéntanos. Bueno, lo más necesario es que la elaboración de este plan tiene que ser de forma muy participativa. Es decir, todos los ciudadanos y ciudadanas de Buñol
tenemos que participar. Uh-huh. En el primer elemento, que es en el que, digamos, estamos ahora, ¿no? Es haciendo ese diagnóstico, es decir, qué problemas tenemos, qué cosas buenas tenemos, qué fortalezas tenemos, qué amenazas tiene el pueblo de Buñol. Es decir, eso es lo que estamos ahora mismo debatiéndolo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y trabajándolo. Por ahí hay partes empíricas que tienen que ver con datos, con los datos que nos da el INE, con los datos que tenemos, pero también una parte de esa participación, de esa opinión ciudadana, que es la que nos tiene que dar también pues esa foto, ¿no? Esa foto de cómo estamos o cómo está Buñol, ¿no? Por lo tanto, pronto también comenzaremos entrevistas directas a personas de la localidad. Y, por supuesto, pues a través de encuestas para que toda la población, toda la gente de Buñol que quiera participar, lo pueda hacer, ¿no? Claro. ¿Por qué es importante que participen? Porque al final va a ser decisivo. O sea, este plan no estamos hablando algo que se va a meter en el cajón y se va a quedar ahí. No, no, va a ser definitivo y decisivo, porque además todas las subvenciones que vayamos recogiendo en los próximos años se tienen por obligación que destinar a este tipo de... a lo que nosotros nos planteemos. Ajá. No estamos hablando de proyectos singulares en sí, sino a grandes rasgos, es decir, si queremos mejorar la accesibilidad, si entendemos que es un objetivo principal, pues obviamente todas las inversiones que tengamos serán para el tema de la accesibilidad. Si tenemos que hablar de que queremos unos servicios municipales o un ciclo integral del agua más positivo, todas las subvenciones deberán ir destinadas, o la mayoría de subvenciones deberán ir destinadas a esto. Es decir, es fundamental, no podemos tener un plan que no nos guste o que no tal, porque va a ser fundamental para los próximos años. Y no estamos hablando de uno ni dos, estamos hablando de 9 años, ¿no? Los que tenemos por delante y que para nosotros creemos que es muy positivo, porque hasta el 2030 es lo que se va a marcar este plan, ¿no? Por lo tanto, al final, lo que estamos haciendo es que la gente, que la ciudadanía pueda decidir qué Buñol quiere dentro de 10 años. Eso es, qué Buñol quiere, eso es. Ahora y en el futuro. Es importante que participen. Claro, para ahora y en el futuro. Muy bien, de todo iremos informando, ¿no, Rafa? En los próximos días, meses, cada una de las fases iremos informando aquí en Radio Buñol Televisión a través de entrevistas hacia ti, también cuñas e informaciones. Así que, bueno, pues esperemos, ¿no?, que la gente se ponga manos a la obra y le interese, ¿no?, participar en esta iniciativa, ¿no? Es, como digo, es fundamental. Es decir, la gente tiene que colaborar, que tiene que participar por lo civil o por lo criminal. Es decir, es muy necesario, porque después vienen los disgustos y yo no dije, ¿no? Creo que es importantísimo que este plan cuente con la mayor participación posible. Por lo tanto, a todas las personas que estén interesadas, que deben ser todas, porque al final esto no es una cuestión ni partidista, es una cuestión de todo el pueblo de Buñol, que tiene que trabajarlo, que tiene que estudiarlo, que tiene que colaborar con nosotros y que tiene que decir, en este caso, su opinión, y a través de su opinión y de la opinión mayoritaria de todos los buñoles y buñoleras, pues poder tener, ¿no?, este documento que ya pueden conocer en la web. Hemos hecho una web que pueden conocerla también para que vayan conociendo de qué va el plan urbano que al final el plan urbano de actuación municipal no es urbano, porque a mí me gusta llamarle más un plan estratégico, es decir, estamos hablando de un plan que tenga que ver con todos los elementos que tiene en la gestión municipal, que como sabemos son muchos, ¿no? Por lo tanto, no es una cuestión solamente urbana, ni mucho menos, sino que es estratégica y que es importantísimo, porque va a ser decisivo. Después habrá gente que diga, uy, pues no me enteré, no lo sabía, no pude participar. Bueno, pues ahora sí que tienen esas posibilidades, pueden participar, deben participar, y va a ser fundamental, la verdad que va a ser fundamental. Claro. Muy bien, pues más cositas que tienes que apuntarnos, Rafa, hablaremos de todo ello la semana que viene. Querías anticiparnos esto, que pinta muy bien, así que, bueno, pues nuestra más sincera enhorabuena y seguiremos informando de todo ello. Muchas gracias. Muy bien, un abrazo fuerte. Hasta luego. Tras la entrevista les contamos que los alumnos de teatro de los colegios San Luis y Cervantes celebran el próximo miércoles en el auditorio un especial fin de curso. Los de quinto y sexto de todos los colegios de Buñol asisten mañana a una obra de teatro en el Monte Carlo. Debido a la mejora de la situación sanitaria, la obra de teatro que estaba proyectada para el periodo navideño va a interpretarse mañana en el Teatro Monte Carlo para los alumnos de quinto y sexto de primaria de los 3 colegios del municipio a las 12 del mediodía.
A ello se une la actuación teatral que el próximo miércoles 23 de junio a las 7 de la tarde en el Auditorio Municipal, la Escuela de Teatro Municipal, a través de sus alumnos de los colegios públicos, podrá verse. Los alumnos del San Luis actuarán a las 7 con su obra Adiós Peter Pan y los del Cervantes a las 8 y media con Castigados, entrada gratuita. Actos patrocinados por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Buñol. Antes de ir al apartado cultural en nuestros servicios informativos de hoy, jueves 17 de junio, queremos hacer un alto en el camino y, bueno, pues informar a toda la población de un comunicado sobre la convocatoria de huelga en el sector público de la Comunidad Valenciana para mañana, viernes 18 de junio. Vamos a informarles de esa convocatoria convocada, como decimos, por Intersindical Valenciana, CNT Valencia, CGT, y bueno, pues el sindicato mayoritario también, como decimos, del sector público. Así que, sin más, vamos a leerles prácticamente todo lo que dice esa convocatoria oficial. Comenzamos con los objetivos de la huelga. Lo que ellos entienden es modificar el EBEB para sancionar a las administraciones que abusan de la temporalidad con la consolidación del empleo del personal objeto de dicho abuso. También introducir modificaciones legales y normativas que permitan la consolidación del empleo del personal que actualmente se encuentra en situación de abuso de temporalidad. Esos dos son los objetivos de la huelga y por ello nos manifestamos mañana. Además, nos cuentan las gestiones que se han ido realizando hasta ahora para resolver estas diferencias. La reivindicación de acabar con el abuso de la temporalidad, dicen desde estos cuatro sindicatos, en el sector público ha sido una constante en los trabajadores de las distintas administraciones públicas desde hace ya demasiados años. Los objetivos planteados en la huelga constituyen reivindicaciones históricas al personal público que las organizaciones convocantes han venido reclamando de forma continuada y permanente a través de sus diferentes federaciones, sindicatos, secciones sindicales y delegados de personal. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha puesto en evidencia esta consolidación del empleo. Las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmaban las reivindicaciones históricas contra el abuso de la temporalidad en el sector público, puesto que siguiendo las recomendaciones de la Directiva 1999/70 Comisión Europea, la legislación y sentencias de los tribunales de justicia del Estado español no tienen carácter sancionador ni garantizan la estabilidad de la ocupación del personal afectado, lo cual debería pasar necesariamente por la consolidación o la fijeza de este personal. Con fecha 19 de marzo de 2021, las organizaciones convocantes de la huelga convocaron una multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Valencia exigiendo el fin del abuso de la temporalidad en el empleo público. Con fecha 2 de junio se remite escrito intento de alcanzar un acuerdo ante la eventual convocatoria de huelga a las distintas administraciones públicas afectadas en el ámbito de la Comunidad Valenciana sin obtener respuesta alguna hasta la fecha. Concretamente, con fecha 7 de junio, pese a no ser preceptivo en el ámbito del sector público, se tramita solicitud de mediación ante el Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana, el TAL, con la finalidad de intentar alcanzar un acuerdo en el sentido de los objetivos de la huelga. Como hemos dicho, convocan Intersindical Valenciana, CNT Valencia, CGT y también el máximo sindicato del sector público, tanto de la Comunidad Valenciana como de Murcia. La huelga convocada consistirá en un cese total de la actividad que se iniciará a las 12 de la noche de este día próximo 18 de junio y finalizará a las 23:59 del mismo día.
como decimos, se prevé esa huelga para mañana día 18, porque el objetivo de esta huelga, los hemos dicho, modificación de este estatuto para sancionar a las administraciones que abusan de la temporalidad con la consolidación del empleo del personal objeto de dicho abuso. Y también se pide introducir modificaciones legales y normativas que permitan la consolidación del empleo del personal que actualmente se encuentra en situación de abuso de temporalidad, como los trabajadores de esta casa de Radio Buñol Televisión. Abrimos ahora apartado cultural y les contamos que esta tarde en el Teatro Monte Carlo se proyectará a las 8 la película El Verdugo de Berlanga. La entrada es gratuita. Supone la última proyección del Festival Vivir de Cine de Buñol, que arrancó el pasado 6 de mayo. La entrada es gratuita. Rendirá homenaje al centenario del nacimiento de Luis García Berlanga. Por ello se proyecta su película El Verdugo. En el acto estará Rosana Pastor, conocida actriz valenciana, que además ha sido nombrada comisionada y máxima responsable de los actos conmemorativos del año Berlanga que se están sucediendo por toda la comunidad. No faltes a la cita. Además, en Clave Cultural, mañana viernes, en el patio de Venta Pilar, actuará la Jazz Band del Conservatorio de Música San Rafael a las 8 de la tarde. El sábado, en el Auditorio de San Luis, a las 11 de la noche, será turno de la Banda Juvenil y Escuela de Rock del Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol. El domingo, turno de la Banda Juvenil de la Artística. Podrá escucharse y verse en el Auditorio a las 7 y media de la tarde. Abrimos apartado deportivo y lo hacemos hablando de motor. Las instalaciones del cartódromo Lucas Guerrero de Chiva acogen este sábado 19 y domingo 20 de junio el tercer meeting del Campeonato de Karting de la Comunidad Valenciana 2021. Esta cita es previa al Campeonato de España de Karting que se celebrará en el mismo circuito del 2 al 4 de julio, por lo que además de los habituales del Campeonato Valenciano se esperan participantes del CEC que aprovecharán para entrenar y prepararse para esa fecha. Por parte de SKB Competición estarán presentes los pilotos habituales en Dani Carmona, DD2, y Óscar Soto, DD2 Silver, quienes intentarán hacer un buen fin de semana. Ambos cuentan con la experiencia adquirida en las anteriores carreras disputadas en Chiva, como en la Le Conte, celebrada en diciembre, y la Hiberne, celebrada en enero. Esperamos estar bien posicionados para afrontar las carreras este fin de semana. Tenemos experiencia en este circuito y sabemos qué hacer. Para esta carrera se han modificado los horarios, donde el sábado habrá 5 tandas de estrenos y la crono se realizará también sábado tarde. Para el domingo se espera un warm-up y las 2 carreras para cada categoría. Tendremos que estar atentos al tiempo porque es probable que en la jornada de sábado sea sobre lluvia, según la previsión meteorológica, afirmaba el manager del equipo, el buñolense Manu Díaz. En breve se publicarán los horarios y la lista de inscritos en la página web de la Federación, donde se esperan de 90 a 100 inscritos en las 6 categorías del Campeonato Valenciano de Karting. El circuito Ricardo Tormo de Cheste celebrará este fin de semana, 19 y 20 de junio, la cuarta cita del Ferrari Challenge Europa, uno de los certámenes monomarca más potentes del automovilismo mundial. Tras las pruebas de Monza en Italia, Spielberg en Austria y Brno en la República Checa, los espectaculares Ferrari 488 Evo afrontan la cita de Valencia con la danesa Michelle Gaitin como líder de la general del trofeo Pirelli, con 19 puntos de ventaja sobre el belga John Wartig entre los pilotos profesionales y con el español Sergio Paulet en la segunda plaza de la general del trofeo Pirelli AM, a 19 puntos del danés Christian Brusborg.
En la Copa Shell, el liderato en la general es para James Beguiland y para Willem van der Worm entre los pilotos amateur. La actividad comenzará mañana viernes con dos sesiones de entrenamiento libres de las dos categorías. El sábado por la mañana se celebrará la clasificación y a las 2:30 la carrera del trofeo Pirelli y a las 4:45 la prueba correspondiente a la Copa Shell. La misma estructura se repetirá el domingo 20 de junio para las segundas carreras del fin de semana. El público podrá volver a acceder a la tribuna de boxes del Circuit de Cheste de forma gratuita, donde se exigirá el uso de mascarilla y la preceptiva distancia social. El aforo será de un máximo de 2.000 personas y el paddock estará cerrado para los aficionados. Conoceremos ahora la previsión meteorológica para las próximas horas con nuestro compañero Conrado Hortelano desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 17 grados positivos, ayer la máxima de 28. A primera hora de la mañana la humedad ambiente al 98% y el viento de 30 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy: tendremos cielos cubiertos y probabilidad de precipitaciones que pueden ser en forma de tormenta. Las temperaturas, tanto máximas como mínimas, no experimentan cambios destacables. A primera hora de la mañana las precipitaciones han sido 4 litros por metro cuadrado que hemos tenido a Buñol, 3 al Parque Eólico y Ventamina, 2 a Cheste, 1 a Calicanto, 2 a Turís y Godelleta y 1 litro por metro cuadrado a Loriguilla Reba. Las temperaturas mínimas, 17 grados hemos tenido a Buñol, al Parque Eólico y Ventamina 14, 18 hemos tenido a Cheste, Chiva y Calicanto, 17 a Turís, 18 a Godelleta y 19 grados positivos a Loriguilla Reba. La noche pasada la temperatura mínima ha sigut de 10 grados positivos, o sea, la máxima de 28. A primeras horas del matí, la mitad ambiente al 98% y el vent de 30 km per hora. El pronòstic per la jornada de Wind Shows de 7 de juny tot apunta que tindran cel cobert i precipitacions que podrien ser en forma de tronada. Les temperatures estan màximes, con mínimes en no patiran canvis significatius. Les precipitacions a primeres hores del matí i la passada nit: 4 litres han tingut a Buñol, 3 al Parc Eòlic i Ventamina, 2 a Xes, 1 a Calicanto, 2 a Torís i Godelleta i 1 a Loriguilla Reba. Les temperatures mínimes: 17 a Buñol, 14 a Parc Eòlic i Ventamina, 18 a Xes, Xiva i Calicanto, 17 a Torís, 18 a Godelleta i 19 graus positius a Loriguilla Reba. I de moment és tot des de l'Observatori Meteorològic de Buñol. Bon dia i fins demà. Comarcalcv.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está la red comarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Tucomarca.com. Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chivo. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en internet. Con profesionales de la comarca para acercarte la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tucomarca.com. Tucomarca.com, cada jueves en tu kiosco. Y en internet, www.tucomarca.com. Hoy un clic.
el nuevo diario digital de La Olla de Buñol Chiva. La información más cercana, la información que te interesa, la información tratada desde todos los puntos de vista, la información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclick.es. Hoy Un Clic, el medio digital de la comarca para tu información. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine, despertando tu interés. Llegamos al final de nuestros servicios informativos y lo hacemos con la lectura de comunicados. Hoy jueves a las 8:30, Radio Buñol se desplaza a la Vall d'Uixó para ofrecer el partido del Club Deportivo Buñol en el partido de ida de la primera eliminatoria de ascenso a la tercera división de la Real Federación Española de Fútbol. Sigue este vibrante partido desde la 107.9 de la FM y dispositivos móviles a partir de las 8:30, recuerda. La Sociedad Musical Artística celebrará mañana viernes 18 de junio su Junta General Ordinaria, que tendrá en el Teatro Monte Carlo, en primera convocatoria a las 7 de la tarde y en la segunda convocatoria a las 7:30. El orden del día es el siguiente: lectura y aprobación del acta anterior, si procede; lectura de la memoria anual correspondiente al año 2020; lectura de informes económicos del ejercicio 2020; comentarios sobre las actividades de la sociedad; renovación parcial de la Junta Directiva y ruegos y preguntas. El aforo se acondicionará a las normas generales de prevención del COVID-19 establecidas en la resolución del 8 de mayo de 2021 del Consejo Sanidad Universal y Salud Pública, DOGV número 9080/08/05/2021. Con la lectura de comunicados ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal. Como siempre, más información en próximos boletines o en nuestra página web radiotv.buñol.es. Muchas gracias por su atención.